Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Rosa Sedano, soy la propietaria de Rosé Beauty Studio y hoy vamos a realizar el proceso de depilación con hilo. Nos acompaña nuestra modelo Diana, quien tiene unas cejas hermosas, entonces por favor acompáñame en este proceso. Bueno, aquí tenemos nuestra modelo. Yo ya ella la he trabajado en ocasiones anteriores realizándole la depilación de sus cejitas. Ella es una ceja completamente natural, la cual yo ya he hecho un diseño previo en ocasiones anteriores. Cuando mis clientas llegan nuevas, generalmente yo vuelvo a rediseñar la cejita. ¿Por qué? Porque tengo que ver la simetría de la ceja. Entonces, en esta ocasión no lo vamos a realizar, pero generalmente lo realizo con todas mis clientas que son por primera vez. Entonces vamos a proceder a realizarle la depilación con hilo. Yo utilizo este hilo que es orgánico, que es de muy buena calidad y va muy bien con los diferentes tipos de pieles que generalmente vienen a mi salón. En este caso solamente vamos a retocar como lo que ya hice en ocasiones anteriores, como limpiar un poquito el vello que va saliendo, que esos vellitos siempre se empiezan a notar por ahí a las 10, 15 días de que hemos realizado la cejita. Listo, yo le voy a pedir el favor a mi modelo que por favor se estire aquí la pielecita para no irla de pronto a pellizcar. Recuerden que esto también corta como si fuera una tijera, así que hay que hacerlo con mucha delicadeza. Me aseguro de que esté completamente sin vellitos. Yo utilizo la técnica de jalar con el cuello, porque es mucho más cómodo para mis manos, pero pues hay personas que utilizan las manos, entonces ya para mí esto es como lo más práctico. Listo, entonces aquí ya hemos terminado esta cejita. Vamos a pulir toda la parte frontal. Es súper importante que abramos espacio acá porque esto nos da una apariencia de como si hiciéramos un estiramiento en la cara. ¿Por qué? Porque quitamos todos los vellos y los vellos nos generan sombras. En este caso, la cejita de ella pues es muy fácil de realizar este proceso. Bueno, vamos a proceder a limpiar la parte frontal. Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de la depilación con hilo es que estimula la producción de colágeno y también nos ayuda a quitar la pielecita muerta que tengamos. Entonces es muy bueno. Entonces vamos a limpiar todas estas áreas. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Rosa. ¿Te duele? No, para nada. Me siento súper cómoda. Ok, maravilloso. Pensé que me iba a doler, pero no me duele. No, qué bueno que tu pielecita está muy bien. Las pieles de las niñas de la edad de ella es muy bueno realizar la depilación. Estimula mucho el colágeno. Incluso para las personas de edades un poquito más avanzada también lo recomiendo muchísimo, ya que el hilo pues no nos daña nuestro folículo del vello y es muy recomendado. Rosa, ¿cada cuánto me debo realizar el procedimiento de la depilación con hilo? Bueno, depende del crecimiento del vello, todas las pacientes son diferentes, pero yo recomiendo de 2 semanas a 3. Vale, súper. Sí, es como lo más recomendado para que el vellito tenga ya un largor adecuado y podamos pues realizar el proceso. Si están muy cortos, pues luego va a ser un poco más de dificultad para retirarlos.
Bueno, yo les recomiendo la depilación con hilo, es muy beneficioso para cualquier tipo de piel, no afecta el folículo del vello ni tampoco su crecimiento, entonces es súper recomendado. Bueno, ya terminamos las cejas de Diana. Ustedes pueden ver, quedaron simétricas y muy lindas. Entonces, yo los invito que vengan a Rosier Beauty Studio. Estamos ubicados en Bogotá. Aquí nos encargaremos de diseñar tus cejas que queden lindas y perfectas. Nos pueden encontrar en nuestra página de Instagram como Rosier Beauty Studio y también en TikTok. Así que los esperamos.